Habla a continuación el señor presidente del Bloque Justicialista de la FAM e intendente de San Miguel de Tucumán, don Domingo Amaya. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Hoy en esta tarde nos distingue con su presencia el expresidente de la Nación, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Futuro presidente del Partido Justicialista Nacional. Este movimiento justicialista que ha demostrado en la historia argentina que ha producido cambios y cambios revolucionarios, y estos son los cambios que sigue produciendo este gobierno que conduce nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. Hoy acá nos acompañan compañeros gobernadores, compañeros legisladores, ministros, pero fundamentalmente en esta gran asamblea está presente un hombre que ha interpretado la política de Néstor Kirchner, y ese hombre es hoy nuevamente el presidente de la Federación Argentina de Municipios, Julio Pereyra. Compañeros y compañeras, yo vengo de esa tierra donde Atahualpa Yupanqui escribió en sus versos: las penas son nuestras, es decir, del pueblo, y las vaquitas son ajenas. Siempre las penas fueron del pueblo, y no nos vengan a hacer creer aquellos que hoy lograron desabastecimiento, hoy aquellos que aumentaron los precios, que son parte de este pueblo. Son esos que quieren volver a la política neoliberal que se implementó en el pasado en la Argentina. Compañeros intendentes y compañeras, hoy más que nunca los intendentes tenemos que estar juntos, unidos, trabajando por esta política de crecimiento. Ha demostrado nuestro expresidente y hoy nuestra presidenta que la Argentina es una sola, que se ha democratizado la obra pública, trabajando en los pueblos más alejados de esta capital federal, fundamentalmente logrando ese equilibrio social, poniendo al hombre delante y luego la economía. Por eso, compañeros y compañeras, trabajemos todos juntos, vamos todos juntos con la política de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner hasta la victoria. ¡Que viva Perón! ¡Que viva la EVA, compañeros! Dirige la palabra a continuación el señor presidente de la Federación Argentina de Municipios e intendente de Florencio Varela, don Julio Pereyra. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería, en primera instancia, felicitar acerca de los 500 intendentes que en el día de ayer y hoy participaron en esta muestra de civilidad que hemos tenido los intendentes de todo el país, y agradecerles este acto de militancia, aguantando el calor de muchas horas, tanto en las reuniones previas como en esta. Vamos, como ya hicimos ustedes previamente, a darle la bienvenida a todos
los amigos peronistas que nos acompañan, y saludar con mucha alegría, con muchos agradecimientos de cada uno de nosotros, aquel hombre que puso al país en el lugar que tenía que estar, en el lugar que es una alegría y un orgullo para todos los argentinos. Bienvenido otra vez, querido compañero Néstor Kirchner, a este ámbito de los intendentes justicialistas del país. Quiero saludar al querido compañero presidente provisional del Senado, doctor José Pampuro, querido compañero y amigo, al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, jujeño el compañero Eduardo Fellner, al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, nuestro querido amigo y compañero Daniel Osvaldo Scioli, al señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, mi Entre Ríos, Sergio Uribarri, señor gobernador de la provincia de Formosa, don Gildo Ifrán, señor gobernador de la provincia de Salta, el más joven, doctor Juan Manuel Uturbey, el compañero gobernador Gioia, señor ministro del Interior, contador Florencio Randazzo, señor jefe de gabinete de ministro, don Alberto Fernández, señor secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, señor vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, compañero Alberto Balestrini, señor presidente, señor presidente del Bloque Justicialista de la FAN, intendente de San Miguel de Tucumán, don Domingo Amaya, señor presidente del Foro de Municipios de la Provincia de Buenos Aires, intendente de Ituzaingó, querido compañero y amigo Alberto Descalzo, señora secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, licenciada Raquel Quirme de Olmos, señor Juan Abal Medina, secretario de Gestión Pública, nuestro querido amigo y canciller, compañero de siempre y trabajando muy cerca de la FAN, canciller Jorge Tayana, presidente del bloque legislativo de diputados, compañero Rossi, queridos compañeros sindicalistas, que voy a mencionar a uno de ellos y en él, como secretario general de la CGT, saludo a cada uno de ellos, compañero Hugo Moyano, y a todos compañeros sindicalistas que nos acompañan de las diferentes agrupaciones. Un fuerte aplauso realmente para ellos. Para nosotros es muy importante la presencia de todos ustedes. Queridos compañeros, hoy hacemos este encuentro y lo hacemos desde el orgullo de ser peronistas, desde el orgullo de saber que vamos a recuperar el Partido Justicialista Nacional para que sea un instrumento válido en la construcción de la Argentina que todos queremos. En esa Argentina que empezó a construir Néstor Kirchner y que hoy, con mucha experiencia, con mucha sagacidad, quiere conducir Cristina Fernández de Kirchner y realmente nos está representando a todos con mucha fortaleza. Y estamos con Cristina porque ella es la profundización del cambio. Y estamos con Cristina porque tiene lo que hay que tener para conducir esta nación. Queridos compañeros, mucho se ha hablado de este acto, y este acto es un acto que estaba programado ya hace tiempo, que habíamos asumido con la presencia de Néstor Kirchner la responsabilidad de llevar la discusión del peronismo en cada uno de los rincones de nuestras provincias, de nuestros municipios. Vamos a discutir el peronismo que queremos, el peronismo que saque al país para el lugar que realmente nunca tenía que haber salido. Nosotros, los peronistas, somos profundamente humanistas y cristianos, y desde esa concepción
vamos a construir una Argentina para todos, donde la redistribución de la riqueza se dé, donde aquellos que menos tienen son los que más reciban. Vamos por la Argentina, que nos contengan a todos. Queridos compañeros intendentes, sé que todavía quedan muchos temas para discutir. Sabemos que el camino que tenemos que recorrer es un camino espinoso, pero hagámoslo con mística, hagámoslo con vehemencia, hagámoslo juntos, abrazados a la memoria de Perón, de Eva Perón, de nuestra doctrina y de nuestro conductor Néstor Kirchner y de nuestra Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Vamos por más, vamos por todo. Muchas gracias. Han sido las palabras del señor presidente de la Federación Argentina de Municipios e intendente de Florencio Varela, don Julio Pereira. Señoras y señores, en el marco del acto de cierre de la Asamblea General Ordinaria de la FALM, hace uso de la palabra el señor expresidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner. Profundamente el reencontrarme con tantos amigos, hermanos, compañeros que en horas muy difíciles, en horas durísimas para la patria, para el pueblo, para todos los argentinos, dieron todo por la patria sin pedir nada. No puedo olvidarme de aquel 25 de mayo del 2003, cuando, abrazado hoy a mis hijos y a la actual presidenta, me decían: dale, que estamos con vos, como millones de argentinos que están esperando recuperar la fe en la política, en las instituciones, en la justicia, en la equidad, como muchísimos y millones de argentinos dispuestos a desterrar definitivamente la impunidad, y como muchísimos argentinos que están esperando tener una clase dirigente que no claudique, que se juegue por los intereses de la patria poniéndose al frente como corresponde. Ese es el destino que nosotros tenemos que llevar adelante. Nosotros quiero tratar de generar y hacer algunas reflexiones con ustedes. Primero, que me siento honrado que la mayoría de los dirigentes de los distintos niveles y militantes adherentes del Movimiento Nacional Peronista piensen que puedo contribuir desde la presidencia del partido a generar el instrumento progresista de cambio, de equidad, de inclusión que la patria necesita. Pero también decirle que venimos a construir una herramienta política que permita cristalizar los sueños de los dos grandes fundadores de nuestro movimiento, que fueron el general Perón y la inmortal Eva Perón. Esos sueños
son los de construir un espacio, un movimiento nacional y popular que, teniendo como columna vertebral a este movimiento transformador, tenga la grandeza de convocar a todas las fuerzas progresistas, nacionales y populares para construir la herramienta de la construcción de la justicia y la dignidad que aún hace falta construir en Argentina en este largo camino que hemos emprendido todos a partir del 25 de mayo del 2003 y que ha retomado los caminos de nuestra historia, que fue cortado por las distintas circunstancias históricas que nos tocaron vivir. Por eso nuestra convocatoria es al conjunto de la sociedad, es al conjunto y a su columna vertebral, los compañeros trabajadores, a los empresarios nacionales, a los hombres y a las mujeres de la industria argentina, a los hombres y mujeres del campo que producen la Argentina y que entienden que hay que hacer una patria para todos, a los hombres y mujeres de nuestras universidades, a nuestros intelectuales, a nuestros artistas, a los pensadores nacionales, a nuestros investigadores, a todos aquellos que enorgullecen día tras día esta laboriosa Argentina. Por eso les quiero decir que vengo con ese espíritu, pero fundamentalmente a decirles a todos los intendentes, gobernadores de nuestro partido y del resto de las fuerzas políticas, que fundamentalmente venimos a contribuir a la gobernabilidad, a no ser obstáculos y no ser puente de plata para que las instituciones funcionen, para que nuestro pueblo cada día pueda estar mejor. No trabajamos para que a nadie le vaya mal, por el contrario, queremos trabajar para que a todos le vaya un poco mejor, porque yéndonos mejor, le va a ir mejor al pueblo argentino. Y también decirles que este instrumento, este espacio que referencia hoy nuestra corajuda y digna presidenta, que sepa que nosotros no vamos a estar especulando ni un segundo si hay un minuto de viento más para acá o para allá. Somos soldados de la causa nacional, la vamos a apoyar incondicionalmente, la vamos a apoyar con todo nuestro esfuerzo. Vamos a dejar nuestros días. Porque sabemos que apoyando a Cristina estamos apoyando la posibilidad de resolver los problemas de millones y millones de argentinos que están esperando que tengamos la claridad y la inteligencia permanente de ir resolviendo cada momento y cada instancia. Por eso les digo que si hay un día que me emocioné, fue el día que vi esos más de 200.000 argentinos en la Plaza de Mayo diciendo presente, acá estamos por la patria de todos, por la patria con justicia. Ese día el pueblo argentino volvió a decir presente. Ese día el pueblo argentino no fue a buscar a ver qué es lo que me dan, sino qué es lo que puedo dar para que definitivamente no se pare este cambio histórico y la bandera argentina vuelva a ondear, guardando y resguardando la justicia y la dignidad de la patria. Por eso, con amor, pero con memoria, tenemos que avanzar decididamente hacia la construcción de los tiempos que necesitamos. Y aquí creo que vale la pena hacer algunos análisis. Yo creo que todos nosotros, que está bien que pensemos en nuestra vida personal, que está bien que pensemos en qué nos deparará el destino, pero siempre tomemos el mensaje filosófico de vida, de entrega, que tuvo Evita, antes de pensar en nuestras cosas o en nuestros patrimonios personales, pensemos en el patrimonio de la nación y del pueblo argentino, que es fundamental y central. Muchas veces había un cartel por allí cuando decían no comemos carne pingüina. Yo me siento honrado de ser pingüino, pero yo le quería agregar a ese cartel que veía con todo cariño a los hermanos argentinos que lo habían escrito, queremos comer todos carne, nada más, que esto es importante y fundamental.
No sirve. La agresión, la descalificación no sirve. Pero yo quiero hacerle algunos ejemplos. El día martes ese que Cristina habló en el Salón Sur, para que vean ustedes cómo estuvo preparado la idea de desgastar al gobierno popular. Ese día que Cristina hablaba, en el bar La Victoria, frente al Cabildo, se encontraba la señora de Pando con 100 apoyos de los genocidas que deshonraron la Argentina y la patria, para esperar que el discurso de Cristina terminara, para ir a la Plaza de Mayo, para encabezar la agresión, la descalificación del proyecto que estábamos llevando adelante. En todo el proceso de ataque que sufrimos, y especialmente acá en la Capital Federal, hubo sectores absolutamente ligados a los procesos militares que se acostumbraron a los que nos pasó en el 55 o en el 76. Hemos aprendido la lección de la historia. Y en el 2008, y en el 2009, y en el 2010, y para siempre, no tengan ninguna duda que va a triunfar masivamente el pueblo argentino. Nunca más vamos a retroceder, nunca más vamos a permitir que nos arrebaten la institucionalidad, la constitucionalidad. Vamos a defender fuertemente la diversidad y la pluralidad. Creemos en la diversidad y en la pluralidad. Creemos en los hombres consecuentes. Creemos en los hombres y en las mujeres que defienden fuertemente la idea, la historia y el concepto. Pero también queremos decir que es fundamental para ser un país para todos conservar el superávit fiscal primario, que lo está haciendo brillantemente este gobierno. Conservar el superávit fiscal comercial, que es fundamental el proceso de desendeudamiento que estamos llevando adelante, que es fundamental el proceso que con todas nuestras fuerzas de crecimiento que lleva la Argentina, que está entrando a crecer por el sexto año consecutivo, como dice la Presidenta con toda claridad, y a los que están acá y a los que nos miran por televisión, nunca en la historia hemos crecido 6 años consecutivos y hay que cuidar esto que le ha contado tanto esfuerzo al pueblo argentino. Como dice permanentemente nuestra Presidenta, cuando empezó este proceso teníamos casi el 30% de desocupación. Hoy todavía tenemos 7.5, 7.6, 7.7. Es el promedio que está rondando la desocupación en la Argentina. Hay muchos argentinos que todavía le faltan trabajo, pero hemos avanzado muchísimo. Y para cuidar todo esto hay que hacer una economía que no piense en un país, como dice el prestigioso economista Aldo Ferrer, que no piense en un país para 20 millones de argentinos. Tenemos que construir una economía para 40 millones de argentinos, para que 40 millones de argentinos tengan el trabajo y la dignidad que necesitan. No podemos repetir lo que nos pasó en los inicios del siglo pasado, en 1900, que el propio Carlos Pellegrini se encargó de advertir en su momento, diciendo con total y absoluta claridad que vivir de la producción primaria, de la exportación de la producción primaria que en ese momento demandaba el mundo y que hoy también demanda, era solamente la solución del presente, pero no la solución del futuro. Por eso nosotros en eso tenemos que tenerlo absolutamente claro y tenemos que construir una economía que esté basada en la justicia, en la equidad, en la inclusión social y en un proceso de compatibilización entre la industria y nuestra producción primaria y nuestro campo. Necesitamos industrializar nuestros productos, necesitamos darle valor agregado, necesitamos valorizar el trabajo de los argentinos, ustedes que me miran por televisión, vender bien en el mundo el trabajo de los argentinos, no rematar el trabajo de los argentinos, venderlo con valor agregado para que entren más divisas, para que haya mayores posibilidades, que es lo que tenemos con hacer con todas nuestras fuerzas. Entonces, yo creo que para discutir estas cosas no es necesario que los argentinos confrontemos de la manera que se dio hace pocos días. Me parece que es un mal recuerdo de la historia y que nunca más tiene que volver. En esta sociedad se tiene que terminar la idea que unos imponen a otros. La capacidad de diálogo no es la capacidad de imposición. La capacidad de diálogo y de concertación es entender cuál es el proyecto que este país tiene que llevar adelante y también entender que en octubre el pueblo plebiscitó masivamente por más del 46% un proyecto que es el que está conduciendo la Argentina.
Pero eso no nos hace infalibles. Al contrario, queremos ser los más abiertos, queremos escuchar a todos los sectores. No nos mueve ningún tipo de rencor y nosotros tenemos que seguir paso a paso todo el proceso que encabeza la presidenta, nuestros gobernadores y nuestros intendentes en el lugar que corresponde y de la tarea y del espacio que corresponde. Nosotros tenemos que entender los argentinos y permítanme decirlo, yo muchísimas veces en mi vida me he hecho autocríticas, he tenido victorias y derrotas como todos los argentinos, grandes derrotas como hemos tenido todos también y no las queremos volver a repetir. Pero si acá en algún momento las calles de esta patria se cortaban porque había hermanos que no tenían para comer, podía ser no correcto desde el punto de vista constitucional, pero había una comprensión humana del drama que estaban viviendo esos ojos desesperados de hermanos que decían: hagan algo, que no podemos más, se nos cae nuestro hogar, se nos cae nuestra vida, recuperen la Argentina. Nosotros los entendíamos y por eso tuvimos toda la comprensión posible. Pero causa un profundo dolor que quienes puedan ser los más favorecidos por este proceso, y está bien que les vaya bien, para tratar de discutir sus ideas,